Nada te falta solo Dios solo Dios basta culati turbi ne ti tutto passa Ahora sí como ahora sí, como decía Santa Teresa, comenzamos de bien en mejor, siempre de bien en mejor, y como un congreso sobre la oración hay que empezarlo rezando, nos ponemos de pie, nos dirige a la oración nuestro señor arzobispo don Carlos Osoro. La tienen ustedes en las carpetas para poder rezar. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos porque nos concedes la gracia de celebrar este Congreso en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Señor Jesucristo, amigo verdadero, ayúdanos a crecer en tu amistad para que, como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio de tu alegría ante el mundo, atentos a tus necesidades de la humanidad. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar con limpia conciencia y humildad en el camino de la vida interior, cimentados en la verdad, con renovado desprendimiento y amor fraterno incondicional. Enséñanos a orar de todo corazón, que nuestra oración sea verdaderamente la fuerza que transforma el mundo y que con Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad, digamos, vuestra soy, Señor, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Amén. La Universidad Francisco de Vitoria, somos en estos días casa que acoge. Nos da la bienvenida el señor rector, don Daniel Sada. Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Excelentísimo y reverendísimo, monseñor, don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Excelentísimo y reverendísimo, señor nuncio de su santidad en España, monseñor, don Renzo Fratini. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Don Giuseppe, Giuseppe Scotti, presidente de la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI, reverendo padre Miguel Márquez, superior de la provincia ibérica de la Orden del Camelo Descalzo. Autoridades académicas, profesores, tanto los de esta universidad como aquellos llegados desde tantos rincones del mundo, alumnos, comunidad universitaria en general, amigos todos. Bienvenidos a la Universidad Francisco de Vitoria, es un inmenso honor para nosotros acoger la celebración del Quinto Congreso Internacional de la Fundación Ratzinger, que por primera vez se celebra en España y que en la estela del Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús ha puesto su mirada en la oración como fuerza que transforma el mundo. A pocos kilómetros de aquí, en la Basílica de San Lorenzo del Escorial, un viernes 19 de agosto de 2011, en un encuentro con los jóvenes profesores universitarios, y, en el contexto de la inolvidable Jornada Mundial de la Juventud que vivimos en Madrid, el Papa Benedicto XVI nos dijo con fina claridad que y cito en efecto, la universidad ha sido y está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera de la Iglesia quien, prom que fuera la iglesia quien promoviera la institución universitaria. La universidad encarna un ideal que no debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo racional, ni por servilismo a una lógica utilitarista de simple mercado, que ve al hombre como mero consumidor. He ahí vuestra importante y vital misión, nos interpelaba, sois vosotros quienes tenéis el honor y la responsabilidad de transmitir ese ideal universitario, un ideal que habéis recibido de vuestros mayores muchos de ellos humildes seguidores del Evangelio y que en cuanto tales se han convertido en gigantes del Espíritu. Con estas palabras en la memoria y vivas en el corazón, esta institución hunde sus raíces en esa genu genuina idea de universidad, alejada de toda visión utilitarista de la educación y atenta al anhelo de verdad que habita en el hombre. El mismo hombre que lleva en sí mismo una sede infinito una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia el absoluto. El hombre que lleva en sí mismo, en definitiva, el deseo de Dios. Y el hombre sabe, de algún modo, que puede dirigirse a Dios, que puede rezarle. Santo Tomás de Aquino define la oración como expresión del deseo que el hombre tiene de Dios. El Papa Francisco nos recuerda que la oración del corazón, no la del Papa Gallo, hace milagros. Desde estas convicciones, nada de lo humano nos es ajeno. La dimensión trascendente del ser humano no solo tiene cabida en el ámbito universitario, sino que es esencial para no sucumbir en una visión reduccionista y sesgada de cuánto somos y cuánto nos acontece. La oración que en luminosas palabras de Santa Teresa de Jesús no es otra cosa que estar mucho tiempo a solas con quien sabemos que nos ama, entra por la puerta grande de la universidad, con la pretensión ambiciosa, pero inevitable, de transformar el mundo, si es que la oración es bien entendida desde su naturaleza más específica. No puede ser de otra manera, porque la oración es el lugar por excelencia de la gratuidad, un desafío, una gracia que invocar, y por lo tanto nos surge a dar gratis lo que gratis hemos recibido. Hemos preparado con pasión una semana que combina los más elevados contenidos científicos hoy y mañana con propuestas divulgativas, culturales, de lo más variado y que tienen en común el camino de la belleza que culmina en lo más alto. Bienvenidos a su casa. La casa común de quienes cooperan, sienten con la Iglesia y en comunión caminan en búsqueda de la verdad. La casa de quienes... Como la Santa de Ávila, inquietos y andariegos, no se cansan de regar el huerto y de engolosinar almas. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el eh, Cardenal Blázquez, don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española agradezco la invitación que se me hizo para participar con este saludo en el comienzo del de Congreso, ya el quinto, organizado por la Fundación Josef Rasinger. Este Congreso a mí me trae muchas resonancias, resonancias de la historia. En primer lugar, yo quiero agradecer a el Papa Emérito Benedicto, antes prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y antes todavía ger profesor en la Facultad de Teología de Regensburg. La primera vez que yo pude conocer de presente al Papa Emérito fue en el funeral de Defner, el cardenal Defner en Múnich. Él era entonces profesor en la Facultad de Teología de Regensburg. Yo debo en la formación teológica tantísimo al profesor Rasinger, tantísimo. Pude medir, cuando fue elegido Papa, los libros que tenía de utilización personal en mi biblioteca y aproximadamente era un metro de libros fundamentalmente originales, pero también algunas otras ediciones en unos sitios y en otros. Agradezco cordialmente el servicio que como teólogo ha prestado a la Iglesia desde muy pronto. Ha sido un servicio... Incomparable. La segunda oportunidad que tuve de tratar de otra forma ya al Papa emérito fue en el tiempo en que él presidió como prefecto la congregación para la doctrina de la fe. Durante nueve años presidí yo la comisión doctrinal de nuestra conferencia episcopal. Y en muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Yo no puedo olvidar nunca la forma de trato exquisito, de preguntas para ver cómo eventuales problemas que podían surgir, cómo podríamos encauzarlos. Nunca nos impuso nada. Siempre nos preguntó qué podríamos hacer. Y al mismo tiempo, es lógico, Exigía una colaboración honrada. Y el tercer momento de mi trato con el Papa Emérito ha sido como Papa. En los años en que ejerció este ministerio, con un beneficio inmenso también para la Iglesia, muchas de sus homilías recordaban las homilías de los padres de la Iglesia. Y él continuó, en la medida en que sus múltiples tareas le permitían, continuó cultivando también lo que tenía en un hondón muy profundo de su vida, de su dedicación y de su alma, también transmitiéndonos otro tipo de teología, ya, una teología marcada fundamentalmente por lo pastoral. Yo agradezco mucho estos tres hitos, estos tres tramos del camino. Del Papa Emérito, del que yo personalmente me he beneficiado mucho. Seguramente que cada uno tenemos una serie de personas a las que particularmente debemos muchísimo. Yo debo mucho al profesor Ratzinger, al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Joseph Ratzinger, y al Papa Emérito, Benedicto XVI. Este Congreso además también tiene una connotación teresiana. Hace pocos días concluimos en Ávila solemnemente, uno es que es de Ávila. Concluimos en Ávila la celebración del de quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, una mujer genial, con ustedes y todavía otro motivo y con esto ya termino porque yo no quiero agotar el tiempo que siempre es muy escaso y es muy precioso el tiempo que otros van a dedicar. También quiero recordar que la primera edición de los premios Rasinger, uno de los que recibió este premio, pues es compañero y muy amigo de originario de la diócesis de Ávila profesor en la Facultad de Teología de Salamanca, Don Olegario González de Cardedal. Entonces tuve también la oportunidad de poder acompañarle a la entrega que el Papa personalmente hizo a los tres que entonces habían sido galardonados con este premio, Joseph Rasinger, Simonetti, un gran historiador de las doctrinas especialmente cristológicas, pero trinitarias en general de los primeros siglos. Y otro, un abad de un monasterio de Austria. Yo me alegro mucho de la oportunidad que se me ofrece para hacer este recuerdo, o estos recuerdos, y con gratitud para todos. Cuando uno va recorriendo la vida, uno advierte que somos deudores de tantísimas personas. Yo tengo que reconocerlo. De tantísimas personas. Y sin duda, entre ellos emerge el Papa Emérito Benedicto XVI... También evidentemente Santa Teresa. Recuerdo que el rector del seminario de Ávila nos decía que solo dos veces se caen de las manos las obras de Santa Teresa. Una primera vez, cuando uno se encuentra con ellas y uno advierte y dice, pero qué cosas más raras dice, pero qué lenguaje, pero cómo lo expresa. Dice, esto no es para mí. Y entonces se deja el libro. Pero como se tenga el valor, y yo pido a todos que lo tengamos, de retornar a las obras, ya no se caen hasta que la muerte las arrebata de la mano. Esto nos decía el rector del Seminario de Ávila y yo estoy convencido también de ello. Es una buena amiga para el camino, Santa Teresa. Excelente amiga para el camino. Muchas gracias a todos. Nos dirige unas primeras palabras de saludo el señor nuncio apostólico de Su Santidad en España, Monseñor Renzo Fratini. Eminencia, excelencia, distinguidos miembros de esta mesa presidencial, muy estimados ponentes y participantes en este quinto Congreso Internacional, señoras y señores. Con los sentimientos de viva gratitud por la invitación amablemente presentada a este acto inaugural, <coughs> expreso mi congratulación por la iniciativa de dedicar la presente edición al estudio de la oración. El título La oración Fuerza que cambia el mundo nos invita a preguntarnos dónde reside esa fuerza. Consciente de los problemas a nivel eclesial y social de su tiempo, Santa Teresa no es indiferente a la salvación de las almas y confiando en el gran en la gran bondad de Dios, que es nuestra fuerza, se determina a dar al Señor, dice, lo poquito que hay en mí, de forma que junto a sus hermanas, todas ocupadas en oración, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío. Para compartir la opción teresiana por la oración, hay que aceptar que Dios... Se relaciona con su creación como efecto de su bondad personal, la cual incluye un plan providente. Como deja claro Orígenes en su tratado sobre la oración, no existe una ciega presciencia divina que todo lo fija y determina de forma inexorable e inflexible, pues, si Dios con su presencia dirige el universo, tanto más útil es nuestra libertad individual para su plan universal. Si Dios conoce previamente nuestra libertad individual, es lógico que la divina providencia disponga conforme a lo que cada cual merece, oraciones ya previstas, disposiciones y deseos. Así lo vemos en múltiples ejemplos en toda la Sagrada Escritura. Pensamos a Abraham, la historia de Moisés, Judith, Esther, etc. Dios en su plan providente quiere que el hombre concurra con su voluntad, no de forma independiente, sino en unión con él. Quiere que colabore en la trama de los sucesos y acontecimientos, elevando a la humanidad desde el pecado y el mal con sus consecuencias hasta el bien. En particular el magnífico de, de María, proclama la libre comunión de dos voluntades, la divina que tiene la iniciativa y la humana que acoge y quiere activamente lo que Dios ha dispuesto dar, pero no de forma inexorable y automática. Dentro de esta concepción, los dos últimos pontífices nos invitan a la oración. De forma coherente con la acción providente de Dios, el Papa Francisco, enseña que tiene sentido insistir con Dios. Y esto no porque no sabe lo que necesitamos o porque no nos escucha, sino porque en nuestro camino cotidiano, en la lucha contra el mal, fuera y dentro de nosotros, la fe en Él es nuestra fuerza. Y la oración es la expresión de esta fe. Fe en un Dios que nos llama a combatir con Él cada día, en cada momento para vencer el mal con el bien, como dice el Papa en el Ángelos del no, octubre del 2013. Además, el crecimiento y desarrollo de la Iglesia está en la oración. No hay otro camino, dice el Papa, a los sacerdotes en Caserta. La Iglesia sin oración se convierte en una en yeo. No tiene esa uncio Santis Spiritis. Asimismo, el Papa Francisco señala el aspecto cristológico cuando llama a la oración memoriosa. En el encuentro misericordioso con Cristo crucificado, me pregunto, ¿qué debo hacer por Cristo? Pero sobre todo sé que el Señor me tiene en su memoria. Yo puedo olvidarme de Él pero yo sé que Él jamás se olvida de mí. Benedicto XVI es el teólogo y maestro y nos ha hablado mucho de la oración. Nos ha recordado que lo que hace libre al hombre no es su razón, sino su fin, es decir, la razón que lleva a la verdad. Y esta verdad es una persona, es Jesucristo, el encuentro en diálogo con Jesucristo por eso sitúa la oración en las coordenadas de la virtud de la esperanza en la sagrada escritura en la sagrada liturgia en obra mirar a cristo escribe un hombre desesperado no reza un hombre seguro de su poder y de sí mismo no reza quien reza espera en una bondad en un poder que van más allá de sus posibilidades la oración es esperanza en acto, pero en especial el lugar preeminente de ese encuentro y diálogo está en la Sagrada Liturgia. Por eso nuestra oración personal, dice Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, ha de seguir la norma de la Sagrada Liturgia, al modo como la liturgia sigue la norma de la fe. En la oración tiene que haber siempre esta interrelación entre oración pública y oración personal. Así podemos hablar a Dios y así Dios nos habla a nosotros. Así nos hacemos capaces de una esperanza activa, con la cual luchamos para que las cosas no acaben en un final perverso, una esperanza verdaderamente humana. albi 34. Ser hombre significa esencialmente relación con Dios lo que implica hablar con Dios y escuchar a Dios. En el fondo la oración es cuestión de amor. Como decía Teresa de Jesús, es tratar de amistad con quien sabemos nos ama, estando muchas veces a solas con él. Se entiende que pues que dos voluntades, la de Jesucristo y la del orante andan al par, a la par, coincidiendo aun siendo distintas en una sola y única voluntad. La fuerza de la oración reside así en la amistad con Dios. Por eso, dice el Señor, en verdad os digo que si pedís al Padre algo en mi nombre, os lo concederá. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Muchas gracias. A continuación nos dirige unas palabras de saludo Monseñor Giuseppe Scotti, Presidente de la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma tiene sed de Ti, como tierra reseca, sedienta, sin agua. Nos encontramos en esta universidad, en la conclusión de las celebraciones de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa, para reflexionar sobre lo que es el verdadero, decisivo y perenne llegado de esta gran mujer, de esta mística, proclamada por el Papa Pablo VI, doctora de la Iglesia, junto con Santa Caterina de Siena. En el año 1970. Agradezco al arzobispo de Madrid por la misa celebrada por nosotros y con nosotros ayer, por, aquel, por aquello que ha querido regalarnos con su palabra y por su presencia entre nosotros. Un agradecimiento muy cordial al rector de esta universidad. Que nos acoge y al Nuncio Apostólico, que con su preciosa colaboración ha contribuido a organizar este evento. También, mi más sincera gratitud a todos ustedes, estudiantes y profesores de diferentes universidades que han querido estar presentes en este Congreso. Me gustaría dar las gracias a los periodistas. che hacen eco de aquello que no discutimos y tratamos aquí, llegando a ser ellos también, sussurro de una suave brisa. E' chiarito comensarmi breve saluto in l'apertura di questo congresso proclamando la intensa invocazione del Salmo che descrive in forma immediata e efficiente la terra seca e deserta, in la che si encuentra l'uomo che vive sin Dios, un uomo che busca certamente, ma che se encuentra incapace di mettere il suo cuore e la mente in armonia con la mente e la forza creadora dell'Altissimo. Terra desierta sedienta, senza acqua. È come se la fotografia del corazone dell'uomo, e la porre il salmista, rifletterà perfettamente l'uomo dei nostri giorni, l'uomo contemporaneo. Ora, iniziando questo quinto congresso internazionale di alto livello scientifico, organizzato dalla Fondazione Vaticana Josef Ratzinger Benedetto XVI, Queremos mirar al hombre y a nosotros mismos con los ojos y el corazón de Teresa, la mística, la mujer que advirtió fuertemente como la oración es poderosa y transformadora. Oh Dios, tú eres mi Dios. Nos dice el salmista a Teresa que rezó con toda la intensidad de su vida este salmo le pedimos ser nuestra guía en estos días retomando la hermosa expresión de Benedicto XVI queremos reflexionar sobre la oración fuerza que cambia el mundo aún es una frase de este salmo meditando, orando, vivido por Teresa, la que ilumina el camino que tenemos, la intención de andar con determinación. Lámpara es tu palabra por mis pasos, luz en mi sendero. Todo esto lo deseamos hacer en estos pocos días porque queremos dar un futuro pleno y verdadero al hombre convencido, como estamos, de aquello que nos sugiere el Papa Francisco, de que dice, cuando oro, Dios respira en mí. Aquí está el verdadero tesoro que se custodia en el corazón de las universidades y que esta Universidad Francisco de Vitoria ha querido dar voz con este Congreso. Muchas gracias. Concluimos esta primera ronda de saludos antes de darle la palabra a nuestro arzobispo, don Carlos, con el saludo inicial del padre Miguel Márquez, presidente de la Fundación Quinto Centenario y Provincial de la Ibérica de la Orden del Carmelo Descalzo. Estimados señores, eh, amigos, señor cardenal, don Ricardo, señor arzobispo de Madrid. Don Carlos, señor Nuncio, don Renzo, padre vicario general de los Carmelitas Descalzos, Agustí, eh, monseñor Scotti, eh, otras autoridades eclesiásticas, querido rector de la universidad, Francisco de Vitoria, don Daniel, autoridades académicas, comunidad universitaria, como hijo de Santa Teresa, que amaba apasionada a la Iglesia, amaba la verdad y que es sobre todo maestra de oración. Del camino interior. Es para mí un honor, una alegría poder estar aquí en la inauguración de este congreso tan querido por la Orden desde los primeros momentos de la preparación del centenario teresiano y que hoy por fin vemos hecho realidad gracias a la colaboración de la Fundación Ratzinger y a la Universidad Francisco de Vitoria. La Fundación Ratzinger ha logrado en pocos años convertirse en un referente para el mundo de la teología católica. Sus simposios, sus premios a los teólogos más destacados, junto con otras actividades, constituyen un estímulo excelente para la práctica de las diferentes disciplinas teológicas. Hoy más que nunca, la tarea de dar razón de nuestra fe como creyentes necesita estímulos, modelos, caminos a través de los cuales fomentar el amor, el cuidado y la práctica de la sabiduría. La Fundación Ratzinger es un ejemplo de todo ello. Los congresos realizados y por realizar, por ejemplo, aparte de este, el simposio a celebrar en noviembre en Roma sobre la Deus Caritas est como puerta de misericordia, con motivo del décimo aniversario de la encíclica y en vísperas de la apertura del año de la misericordia. También en noviembre se abrirá la Biblioteca Romana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en el Colegio Teutónico y el día 21 del mismo mes se celebrará la quinta edición del Premio Ratzinger. Estudiar y presentar con seriedad y rigor teológico la vida de los místicos, al tiempo que descubrir en ellos un lugar teológico, es decir, una fuente para el estudio y la reflexión de los grandes temas de nuestra fe, sigue siendo hoy un reto. Espero y deseo que el trabajo de los especialistas convocados estos días contribuya a incrementar la reflexión teológica sobre la oración cristiana y en concreto sobre la oración teresiana. Teresa de Jesús, como tendremos oportunidad de ver, de escuchar estos días, es maestra de oración y patrimonio de la humanidad. El Papa Benedicto XVI eh, le dedicó una de las catequesis en febrero de 2011. Allí nos decía que Santa Teresa es verdadera maestra de vida cristiana para los fieles de todos los tiempos y que en nuestra sociedad, a menudo carente de valores espirituales, Santa Teresa nos enseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia y acción. Nos enseña a buscar a Dios y a ser sus amigos. Esta es la amistad que todos necesitamos. Que a todos nos hace falta y que debemos buscar de nuevo, cada día, en cada momento. Termino agradeciendo a Monseñor Scotti, presidente de la Fundación Ratzinger, al padre general de la Orden, Saberio Canistrá, a su vicario, padre Agustivo Orrell, al rector de esta universidad, don Daniel Sada, al padre Emilio Martínez, que impulsó desde el inicio este proyecto, y finalmente, y no con menos intensidad y afecto a don Isidro Catela, profesor de esta casa, director gerente de la Fundación Quinto Centenario y amigo con el que he tenido el gusto y la suerte de trabajar durante este centenario y sin cuyo trabajo y colaboración no habría sido posible estas jornadas. En su persona va mi agradecimiento a todos aquellos que han trabajado y lo harán durante estos días en lo escondido de este escenario, para que no falte un detalle. También siempre a las carmelitas descalzas y a esa parte de la Iglesia que ora y se entrega sin hacer ruido, en el corazón de la Iglesia. Del mismo modo, quiero saludar y agradecer cálidamente a los ponentes, ya desde ahora, sus trabajos, que serán seguro de calidad y que esperamos y acogeremos con, con gusto. Que la Santa nos contagie, nos engolosine, nos despierte la centellica del verdadero amor de Dios. Avive nuestra fe, nos dé la mano para descender humildes al valle de la verdad, de la humildad, buscando en todo el querer de Dios y dispuestos a ser aprendices de lo esencial, aprendices en la escuela de la oración teresiana. Que la alegría de Teresa anime todos estos trabajos y estos días: la palabra, la escucha, el estudio y la convivencia que nos lleve todo esto a poder decir de corazón, con Teresa de Jesús, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Muchas gracias.